muy lindo, acá con amigos, y bien, bueno, todas estas bandas, muy lindo, así que de 10, muy lindo. ¿Qué les parece tener estas propuestas acá en la ciudad, en este lugar, disfrutarlo con amigos? No, sinceramente muy bueno, sería muy bueno que lo sigan haciendo y que promuevan este tipo de movimiento, ya que para nosotros, por lo menos en el grupo que nos gusta el rock, hay pocos espacios, así que me parece muy buena opción. Muy bien, el grupo de los del Galpón. Sí, somos los mismos que hicimos el encuentro y todo, así que en noviembre vamos a hacer el mismo. Y bueno, estamos acá acompañando a la gente. Bien. Hit the hit, ¿saben todos los temas? ¿Todos se saben? La mayoría, sí. A ver por acá, vamos por acá. ¿El inglés más o menos? Estamos para atrás con el inglés, pero tenemos muy buen conocimiento de lo que son los temas, todo eso, así que escuchamos estas bandas de que somos muy pendejos, con mi hermano también le metemos poco de que somos pendejitos. Bandas icónicas. Icónicas, de toda la vida, escuchándolo desde siempre, así que sí. Hay temas que suenan y levantan todo, ¿verdad? Sí, te das cuenta de los tres temas, cuatro que va tocando hasta ahora son los más conocidos, así que sí, le estamos metiendo ganas para que sigan tocando porque no se ve todos los días, digamos. ¿Y con qué están disfrutando acá? ¿Acompañado de una bebida? ¿Qué se hace? Y es como el quinto Fernet, más o menos. Fernecito, y acá tenemos un Gansia que ahí está dando vuelta la cara, pero tomar también Gansia, ahí mi hermano, estamos con los chicos del Galpón, con gente de visita, ¿no? O sea que... ¿Un poquito de todo? Ah, de todo un poco. Exacto. Nosotros que venimos de la época de los 80 con AC/DC, es una banda clásica, digamos. Así que, no, más que contentos estamos. Pero contame un poco, si escuchás esta música, ¿algo te recuerda, algo te traslada a qué época, qué situación, lo que sea? Vos sabés que, hola, y gracias a ustedes por promocionar esto, ¿no? Hablando recién con Valentín, con mi hijo, ya decía, estaba Chip y Crema, de la época de los 80 nuestro. Y escuchar esta música, bueno, volás. Uno que tenía la suerte de hacer radio y de haberla tenido a Noemí Gaite, que era la patora nuestra y que incursionaba en esto con el Lalo Lidba, con toda esa música, con esta música, es decir, uno vuela y llega a eso, a ese déjà vu de esta música que nos hace David escuchar esta noche, ¿no? Increíble el tiempo que pasa y la vigencia que tiene. Y yo creo que hay mucha música de esta que va a seguir perdurando en esto de convocar a tanta gente acá. No es por nada, ¿no? Pero lo estoy hablando con Joaquín, mi hijo, le decía, bueno, papi, lo que pasa es que escuchar Elegante, por ejemplo, es lo que se lo promociona hoy, pero esta música es inmortal, ¿no? Y más allá de que uno no ha sido muy rockero a este nivel, ha sido más yuyero con el tema de la música de rock nacional. Esto te hace volar. Totalmente. Gracias. Totalmente. Por acá, ¿cómo se disfruta? Cortito. Espectacular. Más que uno, AC/DC lo siguió ya de siempre, de chico. Esto es impresionante. Y un show de primer nivel. Muy bueno. Como la mayoría, le trae muchos recuerdos. Sí, terrible. Como decimos con el negro, década de 80, 90. Muy, muy bueno. Muy bien. Excelente esto. Épocas inolvidables. Totalmente. ¿Hay algún tema que sea como el más significativo o todos tienen algo especial? No, todos tienen algo especial. Todos tienen algo especial. Pero, bueno, verdaderamente el rock pesado no me gusta tanto, pero AC/DC lo sabemos siempre, inevitable. Pero no, espectacular todo. Espectacular, la verdad. No es mi fuerte el inglés, pero la verdad que bueno, todas las canciones son reconocidas y seguimos fonética y ritmo. Pero de 10. Eso pasa, las canciones son muy conocidas a lo largo de tantas generaciones y a mucha gente le trae recuerdos. Sí, realmente. Tengo algunas canciones que me traen recuerdo cuando me hice mi primer tatuaje y estábamos escuchando esa canción, qué sé yo. No cantó todavía la más famosa de todas, que es la de Iron Man, pero espero que la haga. ¿En tu caso qué te parece este tipo de propuestas acá? Me encantan.
Me parece muy bien. La música, los temas, ¿te recuerda algo? ¿Qué te pasa? ¿Te gustan? Sí, me gustan. También me recuerdan, mucho. Linda parte para venir, compartir, disfrutar algo acá y escuchar estos temas. Sí, realmente. No, qué sé yo. Es muy bueno todo, todo muy bueno. Y es bueno que acá en Villa del Rosario podamos tener artistas internacionales. Eso es muy bueno también. Eso nos deja mejor posicionados. Tenemos que estar, siempre que hay algo cultural acá en Villa, tratamos de apoyar, así que muy bueno. Bien, contame un poco sobre esta propuesta. Bueno, la música, principalmente, que ha trascendido tantas generaciones estos hits. Sí, sí, además, bueno, nosotros que venimos del palo del rock, siempre que pasen estos eventos, la otra vez ha venido Barilari, bueno, los chicos de Mystique, y bueno, que venga una figura internacional, está muy bueno, así que siempre está bueno apoyar, y bueno, y la gente creo que lo está disfrutando, así que está muy bueno, muy lindo. Hay temas puntuales, todos, pero hay temas que levanta todo. Sí, sí. Bueno, hicieron un par de clásicos de AC/DC que estuvieron muy buenos. Bueno, la gente que los conocía, los cantó, bueno, ustedes lo vieron. Así que nada, no, muy bueno, muy bueno. Yo como una persona que escucha rock, que consume rock, la verdad que esto muy bueno, muy lindo. En tu caso, ¿conoces alguno de los temas? ¿Cómo llegás por ahí a conocerlos? Porque bueno, tienen tantos años también. Sí, sí, es que son clásicos y los clásicos nunca pasan de moda. Esa frase la escuché en una serie y es la verdad. Sí, vigente, siempre. Los clásicos siempre están vigentes. Y marcaron etapas y son muy importantes para la música en todos los sentidos. Y bueno, hoy quedó demostrado que acá en Villa de Rosario los clásicos están más vigentes que nunca.